Pedro Hemófilos, obviamente, también es una bacteria que de suma importancia porque todavía está en los países. Puede producir enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Del tipo, empezando de una amigdalitis, una bronquitis, hasta una bronconeumonía. Uno puede llegar a un problema meningoencefálico, una meningitis. Entonces, si uno produce esta patología, pues, realmente es una de las bacterias que produce esta patología, ¿no? Entonces, creo que en su vida profesional van a estar observando ustedes esta bacteria. Obviamente, con la introducción de la vacunación, esto también ha disminuido, pero aún persiste todavía. Hay muchas vacunas, muchas patologías que con la vacuna las tendencias han variado, pero asimismo las bacterias también van produciendo algún tipo de resistencia bacteriana al tratamiento o también mutaciones. Por lo tanto, las vacunaciones también se están replanteando. En ese sentido, vamos a definir entonces este género de Hemófilos. Básicamente lo que podemos decir un poco de historia fue descrito en 1892. ¿Quién fue el que escribió? Richard Feynman, ¿no? A raíz de las epidemias. Generalmente las epidemias y las guerras sirven para poder progresar en la vida humana. Y esto es una de ellas, ¿no? En ese momento se denominó obviamente Pfeiffer influenza, ¿no? Más adelante, obviamente, ya hubieron otros descubridores que profundizaron la historia y el estudio de esta bacteria. Por ejemplo, Margaret Fitman demostró que en los años 30 ya se pudo clasificar, ¿no? De esta manera, 6 serotipos capsulares, ¿no? De ellos, básicamente, los niveles del serotipo B, de la transmisión B, son responsables de casi todas las infecciones masivas de Hemófilos influenza, ¿no? Casi el 90% se debe a este microorganismo, pero de los otros serotipos, que son menos, pero también existen, son los responsables. El más importante, como ya dije, es el Hemófilos influenza encapsulado tipo B, motivo que también está protegido a través de la vacunación. El grupo etario más afectado son los lactantes y niños pequeños, produciendo meningitis bacteriana, neumonías, otitis, epiglotitis y otras afecciones de las vías respiratorias altas. Igualmente, vamos a ver acá nosotros la clasificación de las especies de este género, ¿no? Cabemos nosotros a la cabeza siempre el Hemófilos influenza, el parainfluenza, el Ducray, que da obviamente el chancro a nivel peniano, y a nivel vulvar en el ser humano, el hemolíticus, el sectis y el atrópicus, ¿no? Son especies de este género del Hemófilos. ¿Cuál es la morfología? ¿Cuál es la característica de esta bacteria? Básicamente, es un gran negativo, importantísimo, para el tratamiento. Ustedes saben que hay una gama de antibacterianos, ¿no? Y una penicilina le hará efecto a este campo, a este negativo, y evidentemente que no. Entonces no podemos usar nosotros uno que pueda destruir a un gran positivo siendo un gran negativo, ¿no? Otra característica son pleomórficos, ¿no? Pueden adoptar algún tipo de forma distinta. Inmóviles, el tamaño correspondiente, se agrupan en cadenas cortas y también en bacilos, ¿no? No forman esporas, no tienen cilios. Algunas especies son capsuladas, otras no. Esta bacteria es anaerobia también facultativa, puede hacer su desarrollo, su crecimiento en el laboratorio de una manera anaerobia, a una temperatura de 37 grados, es el crecimiento óptimo, ¿no? Y vamos a ver algunas especies que hacen hemólisis. Más adelante vamos a describir esto, por ejemplo, el hemolíticus y el parahemolíticus, ¿no? Que son los que hacen ese tipo de hemólisis.
una característica justamente de este género, ¿no? Igualmente, en el medio de cultivo podemos observar nosotros las cápsulas de tráctiles débiles demostrables a través de una reacción que se llama de Kelvin, ¿no? Hay un hinchamiento de esta colonia y esa es la reacción de Kelvin, ¿no? Indirectamente podemos decir que son capsulares este medio. Igualmente los microorganismos no encapsulados generalmente en esputo y aspiraciones traqueales del oído también son más alargadas que en la adquisición grande. Puede confundirse fácilmente con un estreptococo neumonía, ¿no? Porque por el tamaño uno y a veces el estrepto también está de a dos, ¿no? Y puede aparecerse mucho a este género homófono. También produce colonias rugosas, son muy pleomórficas, de aspecto de hebras largas y filamentosas. Esta es otra característica del crecimiento. Vamos a ver nosotros ahora el crecimiento de este medio de cultivo, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, una diferencia, mira cómo es el estreptococo, ¿no? Neumoniae, que produce justamente las bronconeumonías, las neumonías y las neumonías subudadas. Como también vemos nosotros acá el Haemophilus influenza, ¿no? Que también se pueden confundir, ¿no? Pequeños, de tamaño, ¿no? Para eso hay algunos medios cultivos que podemos diferenciar también, ¿no? Pero felizmente que estas dos bacterias son la mayor, digamos, las que producen la mayoría de estas neumonías. Y el tratamiento generalmente ahora con la cefalosporina de segunda, tercera y cuarta generación, tranquilamente se erradica. Pero hay que tener en cuenta siempre la resistencia bacteriana, ¿no? El mal uso del antibiótico, que es un problema actual a nivel mundial, ¿no? Aquí vemos nosotros en un medio de cultivo, ¿no? En agar chocolate, ¿no? El crecimiento de esta bacteria, ¿no? Igualmente la Haemophilus dutreyi, van a ver ustedes, ¿no? En cadenas, es otra característica de la Haemophilus dutreyi. ¿Cómo se debe tomar la muestra para poder sembrar nosotros este género de Haemophilus? Básicamente, vamos a tener que aislar de dónde. Uno, hacer un hemocultivo, ¿no? Tendría que ser sangre, ¿no es cierto? Luego, líquidos estériles, como son el líquido cefalorraquídeo, que estamos pensando en un problema benigno, un paciente que ha ingresado con fiebre, con un síndrome convulsivo, con movimientos tónicos clónicos, con rigidez en nuca, etcétera, etcétera, estamos pensando en un problema, una infección de la masa encefálica. Por lo tanto, tenemos que, para buscar la causa, tomar las muestras del líquido cefalorraquídeo y hacer el correspondiente recuento de colonias, perdón, recuento de polimorfos nucleares, ¿no? Y también el cultivo correspondiente. También podemos hacer a nivel articular, pleural. Y lo más, digamos, que más se usa es la secreción bronquial, el esputo, ¿no? El esputo es uno y la otra es el aspirado. Generalmente lo hacen los neumólogos, hace un aspirado gástrico, perdón, bronquial, y pueden hacer el correspondiente sembrado para esta bacteria. Secreciones óticas también y secreciones oculares, que son bastante raras, pero existen, ¿no? Característica del cultivo. ¿Cuáles las principales características? Debemos sembrar un agar chocolate, el medio más utilizado. ¿Por qué? Porque este agar chocolate es el agar sangre, se calienta a 80 grados, básicamente va a tomar un color marrón, por eso es chocolate, y el calor libera estos factores, ¿no? El factor 10, que es la hemina, y el 5, que es el NAD, de la célula sanguínea, que es importante para el crecimiento de esta bacteria, ¿no? Asimismo, también podemos utilizar el agar sangre común y corriente, que permite la proliferación del Haemophilus influenza, solo cuando la placa agar se inocula de manera cruzada con estafilococo, que excreta el factor 5, vamos a ver nosotros esa reacción de satelitismo. ¿Qué significa? Crecimiento de colonias, ¿no? Alrededor de este estafilococo, que realmente es el agua, ¿no? Entonces eso se llama satelitismo y
corresponde también a demófilos influenza. La temperatura, que también ya mencionamos, a 37 grados, a un pH 7.4, ¿no? A 7.8. Otra característica de este cultivo, el demófilo influenza encapsulado, produce colonias mucoides brillantes, iridiscentes, ¿no? Bastante luminosas, en un medio de Lieberman, ¿no? Que es importante para poder diferenciar nosotros que la cepa es capsulada o es no capsulada. Entonces, pregunta el examen, ¿qué medio se utiliza, ¿no? Para poder diferenciar el género de demófilos influenza capsulado y no capsulado, medio de Lieberman. Todas las especies de demófilos requieren de uno a dos factores de crecimiento, ya lo dijimos, el 10 y el 5, ¿no? Actualmente en los laboratorios existe justamente este factor 15 de manera ya sintetizada. Algunas características de este demófilo, ¿no? Las especies del demófilo, influenza, factores que utiliza, ¿no? El 10 y el 5 no hace demófilos, igual el moléculos, también utiliza el 10 y el 5, pero sí hace demófilos, ya una. Podemos hacer alguna diferenciación de este género, de estas especies, ¿no? Tenemos el parainfluenza, el Ducray, que utiliza el factor 10 y es, no hace hemólisis, ¿no? Y los otros. Esto se repite solamente que con producción de CO2, ¿no? El influenza produce CO2, o sea, gas, ¿no? Igualmente el atropilus también produce gas, ¿no? Y se repite el demófilo. El metabolismo, ¿cómo se hace? ¿Cómo hace el crecimiento? ¿Cómo surge todo esto? Decimos que el demófilus es aerobio, pero también es facultativo anaerobio. Pero también puede, en un medio libre de oxígeno, utiliza el nitrato como aceptor final de electrones, ¿no? Es muy importante dentro de este metabolismo de esta bacteria. Es importante esta DMK, que es la dimetilmenaquinona, ¿no? ¿Por qué? Porque la posición de esta sustancia le permite al demófilos influenza producir energía tanto en fosforilización a nivel de sustrato como también fosforilización oxidativa, tanto en anaerobio como en aerobio. Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? También es necesario que conozcan cómo se produce la enfermedad, cuáles son los determinantes de la enfermedad, de la patogenicidad de esta, de cómo lo produce. Para ello, ya se ha identificado que hay, existen varios determinantes antigénicos, uno es la cápsula, otros son los antígenos somáticos, y también existe otro factor de virulencia, ¿no? Que van a dar justamente la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, nosotros en los antígenos somáticos, la envoltura celular del demófilo influenza consiste en una membrana externa y otra interna, que contienen antígenos proteicos y lipopolisacáridos, ¿no? Que son los encargados de determinar justamente esta patogenicidad. Asimismo, dentro de otros factores, tenemos la membrana externa, muchas adesinas, ¿no? Como son las proteasas para la IgA, que también tienen que ver con la patogenicidad de esta bacteria, ¿no? Vemos acá un hemófilos intracelular. Vemos acá también una imagen del hemófilos influenza, ¿no? El tamaño, ¿no? El tamaño, ¿no? La forma que tiene, ¿no? De un medio fosforescente, ¿no? Que es importante. Ahora que se está utilizando la microscopía electrónica, se pueden realizar este tipo de imágenes, ¿no? Sin embargo, en nuestro laboratorio todavía estamos con la luz eléctrica. ¿Cuál es el perfil epidemiológico de esta bacteria? Básicamente, ¿no? Vamos a ver nosotros la incidencia de antes que estuviera la vacuna, era pues mortal. Y definitivamente se nos morían muchos niños y también muchos adultos, y
y muchos gerontes, ¿no? ¿Por qué se moría? Porque la incidencia de meningitis, ¿no?, y enfermedades invasivas era bastante alta, ¿no? 17, 25 por 100.000 niños, ¿no? Debido a la influenza no encapsulada, que generalmente empezaba ¿dónde? En la nasofaringe, en personas asintomáticas. Si nosotros nos hacemos un hisopado, podemos encontrar nosotros el monstruo de influenza, ¿no? El hecho tiene que haber un disbalance del sistema inmunológico para que haga enfermedad o algún tipo de, algún sustrato o un compromiso de este organismo, ¿no? La tasa de aportación son de alrededor de 60-90% en niños pequeños y sanos y 75% en adultos. Era alto, inicialmente, ¿no? Las cepas aisladas de niños son encapsuladas básicamente del tipo B, son responsables del 90% de las enfermedades severas en niños menores de 5 años, ¿no? Se nos morían los niños, por eso que el Ministerio de Salud siempre estuvo cuidando a los menores de edad, a las gestantes y a los gerontes, ¿no? Y vean que acá obviamente se moría y hoy han implementado justamente a través del programa ampliado de inmunizaciones la vacunación masiva, ¿no? Vemos nosotros que en Estados Unidos la introducción de la vacuna de monstruos influenza se presenta en menos de 2 de cada 100.000 niños, que tal diferencia, ¿no? Acá vemos nosotros por edades y en países. Acá representa Chile, que es un país vecino, que obviamente cómo es el comportamiento de esta enfermedad. También es necesario que conozcan la clasificación, cómo clasificamos nosotros a este género, a esta bacteria del Haemophilus influenza, ¿no? Existe varios. Una es la clínica, que puede ser invasor y no invasor, ¿no? El invasor básicamente está a nivel ya de líquido cefalorraquídeo, en sangre, haciendo una septicemia, pericardio, ojo, haciendo una pericarditis, ¿no? Y los no invasivos generalmente a nivel de mucosa, ¿no? Mucosa nasofaringea, oral, ¿no? También podemos clasificar por la serotificación, que actualmente sigue de la misma manera, de la A hasta la E, ¿no? Pittman lo clasificó de esa manera. La biotipificación también de la 1 a la 8 basado en pruebas de estas pruebas, del indol, ¿no? La reducción de indol, la presencia de esta enzima laureasa y la ornitina de esta carboxilasa, ¿no? La subtipificación que igualmente, en base a proteínas de membrana, se describen 21 subtipos, ¿no? El análisis de los genes de CAP, los capsulares, se describen 14 pruebas de detección y de tipo electroforético. Se basa en las enzimas, para ello obviamente está el PCR, ¿no? Vean que todo esto nosotros estamos llevando simplemente a la clínica y a la certificación, las otras son obviamente de investigación. Patogenia, ¿cómo se produce? Sencillo, ¿no? Se transmite de persona a persona a través del estornudo, a través de las gotitas de flujo, ¿no? Secreciones orales por inhalación de estas gotitas, en casos activos. Primero coloniza la nasofaringe, se disemina volviéndose sintomática, ¿no? Primero empieza con una alergia, un resfrío común, que poco a poco va comprometiendo las vías inferiores, ¿no? Hasta ya hacerse más sintomática, ¿no? Por vecindad puede comprometer los senos, produciendo una sinusitis, ¿no? Frontal, esfenoidal o etmoidal, ¿no? O los maxilares. Oídos, pues una otitis, ¿no? También. Sabemos que tenemos una conexión a través de la trompa, ¿no? Los bronquios y la meninga, ¿no? El cuadro clínico, básicamente de esta, vamos a ver nosotros, va a producirse meningitis, otitis, como ya dijimos, sinusitis, epiglotitis, traqueobronquitis, es muy común, muy frecuente, una bacteremia y por último una neumonía, ¿no? Es lo principal, ¿no? De este género de demófilos influenza. El nucleín da el sangre, ¿no? Caemos nosotros, tenemos el nucleín, ¿no? Produciendo el sangre a través genital, tanto en varones como en mujeres. También la forma de transmisión, obviamente, de las relaciones sexuales,
¿no? De ahí que deben ser monógamos. Y también tenemos nosotros el otro que es el Hemophilus aegypti, ¿no? Este puede producirse conjuntivitis, ¿no? Y una fiebre purpúrea, ¿no? Que realmente está produciéndose con problemas de petequias a nivel de piel, ¿no? Y a la influencia de los químicos. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos da este Hemophilus influenza tipo B, ¿no? Hay factores étnicos, ¿no? Hay factores de susceptibilidad del huésped, ¿no? Menor de edad, todavía no está desarrollada muy bien su defensa, ¿no? La alimentación es muy importante, ¿no? De esto, por eso que la lactancia materna en el recién nacido hasta los 6 meses es importante, porque está formando justamente el sistema inmunológico, ¿no? La alimentación a base de proteínas, ¿no? De grasas, porque el niño necesita para su crecimiento, y la formación de todo el sistema nervioso, central y periférico, enfermedades subyacentes, factores genéticos, que pueden ser también alguna enfermedad tipo diabetes, que está un poco mal del individuo, infecciones virales anteriores o frecuentes, ¿no? Siempre llegan a la consulta pacientes que en una temporada pueden tener 10 infecciones durante el año, es demasiado. Se pueden tener una o dos infecciones, es algo normal, pero de 10 para arriba ya no es normal, algo está pasando en ese paciente, ¿no? Igualmente el medio ambiente, ¿no? Que es muy importante, las guarderías, actualmente que está de moda las estimulaciones tempranas, ¿no? Aquellos pequeños van y tienen una varicela o una gripe y toda la guardería se contagia y se produce justamente esta enfermedad. Hacinamiento en casa, ¿no? Hermanos en edad escolar, situación socioeconómica baja, tiene que ver mucho con el desarrollo, bajo nivel educativo de los padres, falta de información, ¿no? A veces no le dan importancia al lavado de manos, incluyendo a los escolares y también a los universitarios, ¿no? El lavado de manos es importante para poder cortar justamente este medio. ¿Y el uso de qué? De una cosa muy sencilla, de la mascarilla, ¿no? El que está con gripe debe estar con su mascarilla, ¿no? Para no contagiar al resto de la casa. Sin embargo, acá todavía por cuestiones de cultura, colocarse una mascarilla, ¿no? Ya lo ven que tiene tuberculosis, ¿no? Lo ven de lejos, ya no quieren ni acercarse, ¿no? Eso debe caer en el hospital, incluso, ¿no? Hay residentes que están enfermos, que están con su mascarilla, o tratan de evitar, eso la gente también dice que pasa, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Eso es muy frecuente ver en Japón, muy frecuente ver en Estados Unidos, el uso de las mascarillas, que también es una forma de evitar estas enfermedades, ¿no? Obviamente que la bacteria es también importante, la agresividad que tiene, la infectividad que tiene y la adherencia. Estas determinantes antigénicos tienen el poder que tienen, ¿no? Y la capacidad invasora, el número de bacterias que está inhalando o contagiando y la virulencia de esta bacteria, ¿no? Muy importante para que se vea justamente la enfermedad. Tenemos un estudio, ¿no? Hecho en un fluido de oído medio en 543 niños, ¿no? De las cuales se ha obviamente visto que estos 543, ¿cuántos neumococos, ¿no? 40, influenza 29, y a su vez hicieron también si había beta lactamasa positivo ante el antibacteriano. Y han encontrado 10, ¿no? Diógenes, igual 37, catarral, Moracela catarral 23, otros 37, negativos 74 de todo este estudio. Vemos que es muy importante entonces que la influenza siempre está, ¿no? También vemos acá este estudio hecho acá en Perú, ¿no? Los casos de mortalidad, ¿no? Casos fatales del 2000 al 2001. ¿Cuántas neumonías, cuántas muertes han podido por enfermedad, neumonía, meningitis, ¿no? Del total de 1.283, ¿no? ¿Cuántos? 11 fallecidos por neumonía, ¿no? Igualmente meningitis, ¿no? 8 de 73, haciendo un 11%, mira, es alto, meningitis, ¿no? Ya prácticamente es un paciente que está en cuidados intensivos, ¿no? Con respiración,
mecánica, etcétera, etcétera, ¿no? Vean ustedes, el agente etiológico que nos importa, el influenza, ¿no? ¿Cuántos han conseguido en este caso, ¿no? De todos los muertos, 31. ¿Dónde se hicieron este estudio? En Cusco, Arequipa, Puno y Lima. ¿Ok? Fallecidos, 19 de total. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta patología, ¿no? A través de un frotis, ¿no? Podemos nosotros ya decir que en un frotis hacemos un gram. Ya han hecho ustedes un gram, ya saben cuál es gram positivo y gram negativo. Ya nos podemos acercar nosotros al diagnóstico del hemófilos influenza, ¿no? Cultivo, ya dijimos, en agarrar chocolate y algunos especiales, como es el de Liebenthal, ¿no? En agarrar sangre también podemos hacer. La detección de antígenos, podemos emplear nosotros la prueba de aglutinación, que también ya lo hemos hecho en la práctica, ¿no? Se basa en antígenos, es un método más sensible, fácil, rápido, que en algunos hospitales y clínicas también lo están llevando a cabo. Hay otra prueba que también se está desarrollando y se hace en los laboratorios, la contra inmunoelectroforesis, ¿no? Básicamente para la investigación y el PCR, ¿no? Que es más sensible que la detección del ácido sensitivo. Esta es la que también se está haciendo acá en Perú. El tratamiento, ¿no? ¿Qué hacemos con el tratamiento? Como vemos que estamos frente a una meningitis, una neumonía, ya prácticamente si no actuamos ese paciente va a ser un número más en la mortalidad. De entrada, lo que tenemos que hacer nosotros es un paciente, antes que llegue el cultivo, el resultado del cultivo, porque te va a demorar 48 o 72 o una semana, tenemos que hacer un tratamiento in vitro, ¿no? Hacemos una asociación entre la ampicilina y el clorafenicol, ¿no? Agarramos gram positivo y gram negativo, ¿no? Igualmente, nosotros tenemos alternativas como es el cotrimoxazol, la penicilina o la clindamicina y el cefaclor, ¿no? Pero vemos que este tratamiento, obviamente, ya no es el más indicado, ¿no? Obviamente, podemos discutir. Pero esto se desarrolla básicamente porque hay resistencia bacteriana, ¿no? ¿Y por qué se produce la resistencia bacteriana? Básicamente por las mutaciones, por el mal uso, ¿no? Obviamente, de este antibiótico, ¿no? Para ello, contamos nosotros con las penicilinas, ¿no es cierto? Con todas las penicilinas, ¿no? Desde las naturales hasta las sintéticas, ¿no? Y las 8 generaciones de penicilina. Pero aparte de eso, tenemos también los beta-lactámicos, aquellos que tienen el anillo beta-lactámico, ¿no? Entonces, vamos a entrar nosotros también a las cefalosporinas de primera generación, la segunda generación, de tercera y cuarta generación. Actualmente la que se usa bastante es la tercera generación, como es el ceftriaxona, ¿no? De 50 a 100 miligramos por kilo de peso, un gramo, dos gramos diarios, ¿no? Entonces va muy bien, se recupera el paciente, pero a veces vamos de tanto abuso de este antibiótico, podemos también hacer resistencia bacteriana. Por eso que debe ser de una manera gradual el uso de estos antibióticos. Si tenemos una de primera generación, como es la cefalotina, podemos usar la cefalotina o la cefalina. Y si no, pasamos a la segunda generación, como son las cefuroxinas, ¿no? Y más adelante vamos a tener también el mismo resultado. Felizmente que también los productos como la globalización también han bajado de precio. Y esto permite el uso también de estos productos a nivel de toda la población peruana, ¿no? Y actualmente a través del sistema, como el sistema integral de salud, del seguro integral de salud, podemos utilizar nosotros este tipo de antibióticos, ¿no? Vean ustedes entonces la importancia del tratamiento y también la prevención, ¿no? La prevención es sumamente importante, ¿no? Las vacunas juegan un papel importante, ¿no? Básicamente para el hemófilos influenza tipo B, que es el 90% responsable de las patologías, ¿no? Esta vacunación se hace en lactantes y niños y la quimioprofilaxis para todo contacto familiar no vacunado, ¿no? Todo de aquí se ha vacunado contra el hemófilos influenza, contra la quimioprofilaxis. Bueno, ¿no? Este es un punto. Debe estar en la tarjeta, ¿no? Vean para ustedes, ¿no? Cómo se está aplicando una... Se está reforzando su vacunación a este pequeñito, ¿no?
Este es el esquema vacunatorio que existe en la, en el Ministerio de Salud, ¿no? Está adaptado de la Asociación Española, pero es muy parecida, ¿no? Tenemos acá el hemófilos influenza, ¿no? A los 2, a los 4 y a los 6 meses. Refuerzo era 15, 18. ¿Por qué? Porque la memoria inmunológica de esta vacuna se va perdiendo, ¿no? Y por eso que vemos nosotros ya adultos o jóvenes con problemas también de este tipo de bacterias. Entonces tenemos que reforzar. En España, ustedes están reforzando a esa edad, ¿no? ¿Okay? Tenemos rápidamente las vacunas, ¿no? Víricas y bacterianas. Hay vacunas, vivos atenuados, muertos o inactivados, ¿no? ¿Okay? También tenemos nosotros la célula entera, vacunas, ¿no? O fracciones sintetizadas. También vacunas de anatoxinas o toxoides como el tétanos, ¿no? También tenemos vacunas, ¿no? Constituidas por polisacáridos capsulares, ¿no? Ojo, capsulares. Cuando hablamos de cápsula, estamos hablando del hemófilos, influenza tipo E. De aquí sale la vacuna. Igualmente tenemos vacunas conjugadas, a diferencia de las, obviamente, de las otras simples de los polisacáridos, ¿no? Y vacunas recombinantes, que son las últimas que están saliendo. Obviamente, con disminución de los efectos adversos, ¿no? Con menos dosis y con una gran efectividad. Esa es la idea de las vacunas, ¿no? Acá tenemos algunos nombres comerciales de estas vacunas, ¿no? Del HIV. Tenemos la influenza. Ven cómo en este cuadro, con la utilización de la vacuna, ¿no? Cómo estaba la, obviamente, la incidencia, ¿no? Del hemófilos influenza, una meningitis por hemófilos influenza, y con la introducción de la vacuna, cómo cae. ¿Ya? Ven la importancia entonces de la vacuna de hemófilos influenza tipo, ¿no? Un estudio también hecho en la Nacional de Salud y hospitales a nivel nacional, donde concluyen, ¿no? Este estudio básicamente era para la vigilancia epidemiológica del hemófilos influenza y el estreptococo pneumoniae, que son las dos bacterias que prácticamente nos producen la mayoría de las enfermedades, ¿no? Se concluye aislamiento bacteriológico del estreptococo pneumoniae y el hemófilos influenza son bajos, ¿no? Se hallaron resistencia a los antibióticos que se utilizaron en el esquema de tratamiento. Vean, ustedes ya se están indicando que hay resistencia bacterial, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a hemófilos influenza.